Hey, what's up guys, it's Mario, back again with another great video. So guys, what I'm gonna go over today is Frida Kahlo. Frida Kahlo is a pop culture icon. She is known for her self-portraits that depicted her emotional pain, her physical pain from that accident that she had. And she's well known. She has a movie. She's been in Disney's movie, Coco. She's actually also has a Barbie doll made after her. And she has art of pictures all over. I'm sure you have heard of her. I'm sure you guys have seen her. So I'm going to talk about her and why she's so important and what you can learn from her. So what I'm going to go over is Frida Kahlo's museum. Also Frida Kahlo's studio, that famous bridge. I actually visited that bridge. I'm going to show you guys a little bit of that video. The Frida Kahlo cruzando el puente. And La Casa Azul, which is Frida Kahlo's museum, which is the place where she was born, the place where she grew up, and the place where she passed away. Frida Kahlo is highly regarded in Mexico for her attention that she put on the indigenous artwork, the indigenous culture, and people respected her for that. Feminists love her because she represents women empowerment, women independence, and women's rights. She was a free-spirited woman who was very independent in terms of her mind, her sexuality, her thought process, which in the 1950s was very different. People were very conservative in the 1950s. Frida Kahlo is considered one of Mexico's greatest artists, and because of this, she receives over 25,000 visitors at the Casa Azul, her museum, every single month. And we're talking about people from all over the world. I saw people from the US, people from Europe, people from Asia, and people from all over Latin America. It can be quite difficult to get in if you do not buy your tickets in advance. There are huge lines. La línea del Museo de Frida Kahlo. La Casa Azul de Frida Kahlo. And a lot of people who don't know this will sometimes wait in line thinking that once their turn to get in or buy, they're going to have a chance to go visit the museum. Sometimes that doesn't happen. Tickets do sell out because they try to conserve the paintings, the artwork, so they could only be a certain amount of people at the museum at a time just to protect the artwork. My advice, guys, is to buy your tickets ahead of time. I will put a link in the description below. So in terms of the cost, it does cost around 250 pesos. For the entrance during the week. If you go on the weekend, Saturday or Sunday, it is 270 pesos. There's an additional 30 pesos fee if you wanna have the opportunity to take pictures of the portraits or take pictures inside the museum. Now, they don't allow to video record, so I did take a lot of pictures, but I did take a lot of video outside of the museum, and I did take video outside of Frida Kahlo and Diego Rivera studio, so you guys will see that. When you combine the 270, 250 with the 30 pesos, it comes around 300 pesos, which is around 16 US dollars, so it's really not bad at all, guys. So if you're visiting Mexico City, you know, if you could take an Uber there or take a bus there, it's really not expensive. If you did not plan this ahead of time, which what happened to me, you still could get a ticket. I highly recommend you to buy a ticket at TripAdvisor or at Airbnb Experience. So in my case, I had the opportunity to not only go to Frida Kahlo's museum, La Casa Azul, but also her studio, which are different separate buildings. The museum, Frida Kahlo Casa Azul, that's where she lived, that's where she grew up, that's where she died. Frida Kahlo's studio, which is connected to Diego Rivera, and by that bridge, that famous bridge in the movie, which you will see in the Frida Kahlo movie, that's a separate building, that's in San Angel, and Frida Kahlo's museum, Casa Azul, is in Coyoacán. But they're really close to each other. So definitely buy your tickets ahead of time so you don't miss out on the opportunity to visit that, that museum. They have really awesome artwork, and I'll show you in this video a little bit more about that artwork. Well, guys, I hope you guys enjoy this video. Don't forget to smash that like button and subscribe to the channel below. Thank you very much, guys. Until the next time. En Coyoacán, en la época colonial, era pueblo, pero eran grandes haciendas. Ah. Este restaurante se llama San Angelín. Es uno de los mejores restaurantes en la Ciudad de México, en el lado sur. Tiene una muy buena oferta de gastronomía mexicana. Se llama San Angelín como el pueblo, ¿verdad? Sí, como el pueblo San Angelín. Él compra los terrenos de la cancha de tenis de la hacienda de Goicochea y construye este primer edificio. Miren, vamos de este lado. Casa de Frida Kahlo y de Diego Rivera. Miren, él compra las canchas de tenis para experimentar y alza ese primer edificio que está allá.
Uh-huh. Ese edificio es considerado el primer edificio funcionalista en México y Latinoamérica, porque tiene las teorías que implementó Gorman para la construcción de este edificio. Es el mínimo de gastos y el mínimo de esfuerzos. Es el uso del concreto armado, uh-huh. las líneas son muy sobrias, uh-huh. los ventanales muy sencillos, también la herrería. Tiene las instalaciones eléctricas por fuera, uh-huh. con los materiales muy sencillos, ¿no? Y esa, y ahí era su estudio, ¿verdad? De Diego. No, ese estudio fue construido para el papá de O'Gorman, Cecil O'Gorman, así okay. se llamaba, un famoso arquitecto y también pintor. Pero, como les comenté, el estudio está orientado hacia donde se oculta el sol. Y los rayos del sol no son muy buenos para un pintor. Ok. O'Gorman va y busca a Rivera. Rivera ya era un gran pintor, un famoso pintor y muralista. Ajá. Él estaba haciendo un mural en el Palacio Nacional, uh-huh. en donde está el Zócalo, sí. el edificio del gobierno, donde está sede del Poder Ejecutivo. Ahí está la casa del presidente, está uh-huh. la Secretaría de Hacienda. Él estaba haciendo uno de sus más grandes murales y lo invita a que venga a ver su nueva construcción. Este edificio lo construyó O'Gorman en 1929. Rivera, cuando llega, queda impresionado, porque Rivera, el maestro Diego Rivera, era de ideales políticos comunistas. Uh-huh. Entonces, cuando llega a este lugar y ve este edificio, primeramente piensa que es la solución para la casa de los pobres, sí. porque eran con materiales muy sencillos, sí. y era un edificio que no se veía, ¿no? Que es la sí. primera vez que se ve un edificio de este tipo. O'Gorman, la intención de que lo haya invitado hacia este lugar era que le encargara construir sus casas y estudios, porque él sabía que Rivera andaba en búsqueda de un arquitecto. Uh-huh. Y efectivamente, ¿no? Cumple con ese propósito, y Rivera le encarga. Primero quería que se lo vendiera, ¿no? Pero ese era el espacio de su papá, entonces le consigue que le venda los demás terrenos de esas canchas que compró okay. O'Gorman, y alza una casa y estudio para Diego Rivera y una casa y estudio para Frida Kahlo. Porque el pintor, el maestro Diego Rivera, quería que cada casa y estudio tuviera la propia esencia de cada pintor. Y a O'Gorman se le ocurrió unirlas con un puente, ¿no? Que ahora hace referencia a que sus vidas van a estar siempre unidas y que siempre estuvieron unidas, ¿no? Y que sí. estuvieron destinadas a ser. El muro, como lo podemos observar, todo ya lo vimos hacia allá, es un muro de cactus, un muro botánico. Es un muro original de 1931, cuando muro fue pedido especialmente por la familia Rivera Kahlo, ¿no? Y vemos allá también parte del jardín botánico, ¿no? Estas plantas que son, sí, ¿no? Sí, sí. My gaze. Vamos a este lado. So, antes eran canchas de qué, ¿de básquetbol o de el qué? Tenis de la hacienda de Goicochea. Oh, y bueno, tenis. Por lo que les dije que quería que volvieran a ver las casas, es porque hubo un gran problema cuando construyeron estos edificios. Los vecinos, la gente de aquí, se opuso. Decía que cómo estos edificios tan simples, tan pobres, con materiales tan sencillos. Porque aquí, le digo, son grandes casas. Miren las fachadas de allá, cómo están todas ornamentadas, esculpidas en piedra. Sí. Incluso vea las puertas en madera, pero esculpidas, ¿no? Sí. Finamente talladas. O sea, aquí eran como haciendas. O haciendas, sí, haciendas, grandes casas. Sí, sí. Incluso bonitas. Vamos a subir a los techos, sí. y vamos a ver la hacienda de allá. Mm. Es una hacienda particular, una casa particular, sí. y van a ver cómo son enormes. Cosas que obviamente por los ideales que tenían ellos dos, de Rivera, Kahlo y hasta O'Gorman, pues no les interesó, ¿no? Ellos eran realmente... Después a O'Gorman lo contratan, bueno, Rivera lo recomienda con el secretario de Educación Pública, el que estaba impulsando el muralismo mexicano, se llamaba José Vasconcelos, la calle, ahora pueden saber por qué se llama así, y lo contrata para que construya las nuevas escuelas públicas, construye 80 escuelas públicas, con las mismas teorías. Todo, los voy a enseñar por atrás, con esas teorías, esos bloques, pero grandes, y los salones, obviamente el mínimo de gastos y los materiales muy sencillos. Claro. Simple arquitectura, ¿verdad? Sí. Buenos días. Que tiene uno de los mejores trabajos fotográficos documentados de los artistas cuando llegaron a habitar estas casas en 1934. Vamos a ver a lo largo del museo diferentes fotografías que nos ayudan perfectamente a entender cómo estaba en este sitio en el año que llegaron al sitio. Lo quiero que observen el detalle de los techos, ¿no? Le comentaba, los techos simple, con materiales muy sencillos. So, ¿cómo se llama? ¿Es ladrillo o es barro? Es barro. ¿Barro? Se llaman casetones de barro. Y miren, ahí está la luz, ¿eh? La instalación afuera. Eléctrica original, ¿no? Con el diseño original.
original. ¿Autor es original todo eso? Sí, claro. La carta está. Varias esculturas de este animalito, de una rana o sapo, al lagarto de los museos. Porque el maestro Diego Rivera era conocido como el famoso pintor sapo rana, por la forma, su forma física. Porque estaba gordo. Sí, estaba gordo, estaba gordo. Alto. Miren, aquí también, ¿no?, los detalles de las instalaciones eléctricas. Otra vez, ya aquí los, el uso de los casetones de barro, ¿no?, los materiales muy sencillos. Miren aquí, ¿no?, toda la instalación eléctrica para evitar el mayor uso del gasto, ¿no? Sí. Las teorías del funcionalismo, el mínimo de gastos y el mínimo de esfuerzo. So, eso está como protegido por como algo, ¿no? Porque cuando llueve, si no... Sí, debes, bueno, es como plástico, sí, no se, o hilo, ¿verdad? Sí, para que obviamente tiene una mejor resistencia a la humedad. Sí. A la... ¿Tiene la cocina? Sí. Wow. Aunque aquí tenemos ya el uso del gas, pero es sabido que Frida Kahlo prefería el uso de la leña, el uso tradicional de la cocina mexicana. ¿Entonces cocinaba afuera o cocinaba aquí adentro? No, aquí ya es posterior porque aquí no estuvo mucho tiempo. Recordemos que ella se va de aquí y pasan mayor tiempo allá en la Casa Azul. Allá cuando veamos la cocina vamos a ver todos sus utensilios, cómo está así la cocina, y tienen unos pequeños cuadros donde metía la leña. O sea, ahí sí se ve todo el uso de la leña, ¿no? Quiero que observen este detalle de aquí. Este es un, para echar los desechos. Esto está conectado con el cesto de basura. ¿Sobre la basura? Sí, les voy a mostrar en dónde exactamente es donde está conectado. Digamos de este lado. ¿Y qué era aquí esto, que está aquí atrás? Bueno, esto pues era parte como la alacena, ¿no? Es la parte de la cocina. Un pantry. ¿A pantry? Poner un techo de espejo en su cama, porque ya todo. Estudio de Río Rivera. De hecho, es por esta de las causas por la que es el fallecido. Carmen Mondragón, pero se hace llamar Nahuelen, que significa. Que deja el pueblo de México es el Museo Nahuacal. Los muebles, observa. ¿No? Esta es una vecina en donde están las cenizas de Frida Kahlo en el museo. Sí, ya prehispánico, ¿no? Ninguna reproducción. Se llamaba Pero, Cecil, aquí en el baño. La influencia soviética rusa que tuvieron ellos con los amigos rusos, que en estos techos se le conoce como dientes de sierra. Uh-huh. Estos que son los tinacos que utilizamos para almacenar el agua, porque mayormente en la Ciudad de México no tenemos cisternas, no hay el uso de cisternas. Y también quiero que vean la funcionalidad que le da Juan O'Gorman a estos techos. Miren el de allá, ¿no? Esos son simples techos. Aquí en el diseño original, allá vamos a ver los bocetos, cómo O'Gorman, con el uso de esta tubería, le da funcionalidad. Dejan de ser techos y pasan a ser terrazas. ¿No? Ya comienzan así, ¿verdad? Ahí son simples techos que ni siquiera se suben ya. Las terrazas y aquí las escaleras que van directo hacia la... Hacia el estudio de Frida. Y hasta la escalera donde sí, me bajaba. Y vean, bajaba se y ve, subía, ¿no?, y se bajaba. Sí, y se ve, sí, se ve complicado, ¿no? A mí bajaba y subía. Miedo, ¿eh? Bajaba y subía Frida. Esta parte de acá ahora son los baños, pero esto es. Era el puente donde cruzaba Frida para visitar a Diego Rivera. Como son muy sencillos. Entonces había puras haciendas aquí todo alrededor. Puras haciendas. Una foto en el puente, tiene que ser pasando, caminando, ¿no? So, ¿y tienen abajo como un pozo para la basura? ¿Cómo está la cosa? No, ese se saca. Es un cesto y sale. So, eso se llena, cesto. Se llena y sí, se quita y se tira. Y si sale así, ajá, y ya te lo llevas y lo vuelves a tirar. Vamos a pasar también. Pero... Como un bote de basura, básicamente. Sí. ¿Y por qué ese era famoso, estos, ¿cómo le dicen? ¿Los dientes o cómo le dicen? ¿Picos? Techos de dientes de sierra. ¿Y por para la lluvia? No, es influencia de arquitectura soviética. ¿De Rusia? Minimalista. Okay. Incluso estos son los que tienen ahí, se llaman tragaluces. Los tragaluces dotan de luminosidad al estudio. Si es que le digo que aquí O'Gorman... Para abrir, para la luz, para que entre para, luz. Sí, para el estudio. El estudio, si no quiere, no prende luz. Todo el día está de... Para que entre el sí, sol. Sí, la luz natural. Se le conoce ese concepto como arquitectura orgánica. Tú utilizas las condiciones naturales
para utilizarlas a favor de... So, me imagino que cuando pega el sol a lo blanco de arriba, el techo, refleja adentro de las ventanas, ¿verdad? Sí, son los tragaluces y por ahí entra toda la luminosidad y aparte en los ventanales. Qué chido. Y aquí ya O'Gorman mejoró, ¿no? Estos edificios. Yeah. Allá está orientado el estudio hacia donde se oculta sol, aquí no, aquí está en... No, incluso el de Frida. Yeah. Y a ese concepto se le conoce como arquitectura orgánica, que utiliza las condiciones naturales en favor de la arquitectura, en favor del edificio. Sí. Por la forma en que como están orientados las teorías del en Chicago, son las escaleras. Oh, son las escaleras. Es otra perspectiva del otro estudio. Aquí es donde... De la universidad. Solo que sí, ¿qué es esto? Two, three.